Muy buenos wargamers amantes del cómic, del cine y en este caso también de las series. Estoy aquí con Rorcor. Buenas, Rorcor. Muy buenas a todos. Primero recordaros que tenemos una lista de producción con varios sorteos. Sería bastante guay que os pasaseis por ahí para probar suerte. Estamos regalando varios juegos y, bueno, es la tónica del canal. Pues este vídeo es muy especial porque es una crítica sobre una serie española, de hecho ha empezado hoy. Se llama El Ministerio del Tiempo. Como toda crítica, es muy complicado hacerla sin hacer spoilers, pero en este caso vamos a intentar no hacerlo, porque realmente es demasiado nueva y no habrá tiempo a que la hayáis visto la mayoría, supongo, ¿no? A no ser que os hayáis estado viéndola en directo hoy, o sea, quiero decir, cuando la han emitido. Pero bueno, el caso es que voy a hacer una pequeña sinopsis y luego le preguntaré a Rorcor qué le ha parecido y luego diré yo mi opinión, ¿vale? Pues El Ministerio del Tiempo es una serie española, como he dicho anteriormente, que trata de que hay una especie de, vamos a decir, agencia, en este caso un ministerio, que se dedica a intentar arreglar situaciones negativas para la historia de España. Ante esta particular premisa, obviamente tenía todo mi interés de antemano y eso, además, que se le suma que un familiar de mi novia trabaja en ella, así que era de obligada visualización. Y dicho esto, voy a pedir a Rorcor que empiece a hablar, qué le ha parecido la serie. Y como digo, es muy complicado hablar, dar la opinión de algo sin spoilers. Así que si tenéis mucho interés en verla, os lo digo, cuidado si os traéis algún spoiler. Pues bueno, vamos a intentar hacerlo sin spoiler, pero sabéis cómo es esto. Bueno, Rorcor, ¿qué te parece la serie? Sin spoiler, difícil hablar de la película, porque quizá la cosa más interesante que haya tenido la serie en el primer episodio son algunas situaciones que habría que mencionarlas. Primero, lo primero que salta a la vista, pues sigue muy en la línea toda la serie española, se distancia muchísimo, aunque en este caso quiera hacer uso de un trasfondo pseudocientífico de ciencia ficción, una explicación que a priori a mí no me convence, la verdad, no me convence el planteamiento por algunos motivos. Y siempre se echa de menos, yo no sé si es que, claro, si digo que si lo hubieran hecho esta serie, a lo mejor en Canadá o en Estados Unidos, hubiera tenido un toque distinto, pero es que tiene ese toque español y si no fuera por algunos puntos, sobre todo para los más viejunos, de que hace referencia a cosas que nosotros culturalmente conocemos, no pinta nada bien. O sea, está bien, se puede ver, es entretenida, ¿vale? No, en cierta manera sí te pica la curiosidad para verla, pero no es una película que digamos que brille por sí sola. Así que no, no sé, si no fuera por el humor, sería difícilmente visible, bueno, visionable. Y eso es lo que puedo hacer yo sin hacer spoilers. Me gustaría explicar más los detalles y demás, pero es que claro, si no tengo ya que spoilear a saco. Vale, pues yo al contrario de mi compañero, creo que es una serie espectacular, es muy muy buena, tiene unas posibilidades increíbles y la puesta en escena es prácticamente soberbia. Obviamente disponen, han reciclado de manera muy sabia todo el material histórico de otras series como Isabel, por ejemplo, y hasta el propio protagonista es uno de los actores de Isabel y muchos más que secundarios. No sé por qué a mi compañero le parece infumable. ¿Será que quizás no sabe de historia española o no entiende No las es infumable. posibilidades? ¿Cómo? No, no es infumable. Que Bueno, invisionable. O sea, que no se puede ver la serie. Cuando es una serie que mezcla historia de una manera ágil y amena, y esto en los tiempos más que corren es muy complicado hacerlo, de hecho tiene un valor didáctico muy encomiable, es una serie que
es muy divertida, la trama ya se está viendo más o menos por dónde van a ir los tiros, que se va a complicar muchísimo, y además están las interpretaciones que son muy buenas. Y todo esto aderezado en un cóctel que recuerda, es una especie de mezcla entre Doctor Who, ojito lo que voy a decir, Doctor Who, y un poquito Super Agente 86. No en el humor, que el humor es, a mí me ha gustado mucho el humor, y hay mucha crítica social con los guionistas. Meten pullas al Partido Popular a cada frase que pueden. Es una pasada. Yo no me lo esperaba una producción de televisión española. Si uno sabe leer, bueno, no es leer entre líneas, es que son pullas directas muy fuertes, solo que matizadas con el humor. Y luego está el tema, que quizás lo único negativo es la impresión de mi compañero estar en contra del Producto Nacional, porque cuando realmente se encuentra con un diamante en bruto, no lo ve, porque se pueden haber ido a terminar el episodio de una manera fácil, rápida, sosa, y cuando uno cree que ya está, hasta aquí han llegado, queda medio capítulo, se sale totalmente de contexto la acción de este Madrid actual al Madrid del siglo XVII, y es un cambio de escena, un cambio de ambiente realmente soberbio. Y hasta aquí podemos leer sin andar en spoilers. Hasta ahora son los spoilers, ¿vale? Me parece muy inteligente la forma que han interpretado la manera de viajar en el tiempo. El tiempo es finito, el tiempo es el que es, y solo se puede ir hacia atrás. Al menos es lo que te dicen en un principio. Yo me huelo que cuando venga la trama, se haga la trama un poquito más grande, dirán alguna fórmula que hay una segunda vía en la que desde el futuro se viaje lo que al pasado. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el agente doble que está interpretando, que es como el primer indicio de una mala, por así decirlo, más allá de las tramas. Y las tramas son, a mí me parecen realmente interesantes porque me gusta la historia, y ya os digo, me parece una manera muy inteligente de meter poco a poco datos importantes que, al menos como cultura general, todo el mundo debería de saber. Y me parece muy increíble, Rol, porque a ti que te gusta la ciencia ficción, No, sí, no yo te he visto, gusta esto. y yo sé por qué la he criticado, yo te lo he dicho, es por esa imagen, yo buscaba un poquito algo. Es que a mí me da la impresión que desde que estoy aquí sigo viendo el mismo tipo de serie con el mismo tipo de encuadre, el mismo tipo desde los últimos 15, 20 años. O sea, que no ha habido ninguna evolución en la serie española. Los actores yo no los discuto, o sea, el planteamiento de actores, hay muchos actores que son actores de teatro también y se les nota que tienen tabla y demás. Pero le echo en falta eso, o sea, le echo en falta algo de fotografía, algo que de verdad me atrape. No me refiero al atrezzo, sino ya en dirección de cámara y tratamiento de imagen. Me falta, o sea, me falta. Quizás es culpa de que me trago demasiada serie extranjera, pues quizás. Pero vamos, que yo soy una persona que disfruta de serie española tranquilamente y una de las que más me ha gustado siempre ha sido las primeras temporadas de Los Hombres de Paco, una serie que he disfrutado muchísimo. ¿Y no te parece esto tremendamente original y arriesgado? Sí, es original y arriesgado, pero no tiene el enfoque correcto. El planteamiento de las puertas es interesante, de acuerdo, muy bien. Pero cuando explican un concepto de las puertas que te hacen entender el por qué la parte de la mecánica, te dan otro elemento que te saca todo fuera de contexto y no te permite creerte esa realidad. O sea, ¿El qué? una buena película o una buena novela de ciencia ficción tiene que traerte una suposición y mantenerse a sus reglas. Entonces, Vale, claro. pero ¿cuál es ese supuesto que te Primero rompe todo? te presentan el tema de las puertas, ¿vale? Que cada puerta lleva a épocas distintas, a un momento, ¿vale? Y a un momento concreto. Pero esas épocas siguen avanzando. Claro, después te explican que cada puerta ya no está en el mismo tiempo, sino va cambiando según la fórmula. O sea, estamos hablando de una infinidad de puertas. Porque estamos hablando incluso de día, porque el protagonista puede ir específicamente a un día, a una hora que sabe que iba a estar en el café
con la novia. Por lo tanto, ya nos vamos a una probabilidad de cantidad de puertas enorme, porque estamos hablando de una cosa bastante reciente. Realmente no lo has entendido, ¿vale? ¿Puedo explicar lo que he entendido? Vale, Vale, mira, no me dale, deje. vale, no, que te voy a explicar, ¿vale? No, 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 no me deje. No, a ver, igual yo estoy equivocado, voy a convertir una impresión mía, a ver si estoy Sí, equivocado pero es que no he y... terminado yo de hacer todo el argumento, por eso entonces Vale, ya vale. mejor, no, que ya me has cortado lo que te iba a explicar. Ya, porque ese argumento en que te estás basando, yo lo veo que es inválido. O sea, quiero decir, mira, hay una escena en la que el equipo está tomando un café por la noche. Y el protagonista actual, digamos el de el 2015, porque aquí hay que ir un poquito por los años, ¿no? Para entendernos, ¿no? El enfermero, ¿vale? Dice, le preguntan, ¿por qué estás así, de tristón? No es que mañana. O sea, cuando le pillan y luego se van al bar, dicen, no, ¿y por qué fuiste? ¿Por qué te arriesgaste tanto? No, yo sé que no me iba a pillar mi otro yo, porque va a ver a su novia, que hace 3 años murió. Entonces, coge la puerta de hace 3 años. Bueno, te puede haber pillado tu otro yo. No, porque recuerdo muy bien, esta noche estaba de guardia y se lió la mundial. Y no pude estar por la mañana. Y discutí. Entonces, te dan a entender con la llamada del móvil al pasado, porque tiene unos móviles trucados para hablar entre el tiempo con su novia, digamos un poquito para solucionar y que ella, antes de morir, no muera enfadada con él. Te da la impresión, porque no era un día cualquiera, es el mismo día, la misma hora, pero en distinto año. No es que ellos elijan, quiero viajar a un punto concreto de la historia. No, ellos cogen la puerta que lleve a ese año. Obviamente, ellos van solventando problemas según tienen noticias que pasa ahora. El tiempo es un planteamiento en esta serie estático dentro de un continuo. Es como un engranaje de un reloj que, aunque este diente de la rueda esté aquí y este esté aquí, se mueven al unísono. Por eso los habitantes, los funcionarios, los trabajadores del Ministerio del Tiempo, si lo desean, pueden ir a descansar sus horas libres a su tiempo, quizás seguramente para no volverse locos la mayoría, pero en otro lugar, y como se encuentran en Madrid, tiene que ser siempre en Madrid, al menos desde el momento en que se lancen. Es como si Madrid fuese el eje de todo. Por ejemplo, eso te lo explican o se entiende cuando el soldado de Flandes le dicen, no, pero si su esposa cree que ha sido ejecutado, no, pero ya. Obviamente, no puede ir a su casa. Es en Sevilla. Ahora vive aquí en Madrid, a 100 metros de aquí. Pero en su año. En su siglo. Y eso me parece un planteamiento tremendamente complicado y muy inteligente. Y es una manera única de ver el tiempo. Porque, como bien dice el director al principio, cuando le dice el prota, no, es que él inventa la máquina del tiempo. No, no, eso es una gilipollez. Hay creo que son puertas a otros años. Ellos no controlan el momento exacto donde quieren llegar. Hay una puerta, la buscan e intentan ir por ahí. Y eso me parece muy inteligente y bastante original. Yo más bien entendí eso, que pueden ir a cualquier año, pero también a cualquier momento específico, ¿sabes? Porque sería, bueno, es que claro, por motivo de guión, que No, cuadrara no, que no, esa no, vale, mañana no. fuera exactamente la mañana cuando en el noventa y tanto le regaló la cámara de fotos y a su vez equivaldría a la noche antes de que pelearan, para cuando el día siguiente ella muere unos X años después. No, pero Alex, Sí, te entiendo, sí te entiendo, vamos a ver, pero yo este no, personaje, escúchame. escúchame, no, vive con su novia. Entonces, hasta que ella muera, la ve todos los días. Y si tiene, y cuando alguien tiene un suceso trágico, guarda memoria de los últimos días que pasa con ella. Y si siempre Pero van, por ejemplo, en la cena del bar, si siempre van a desayunar juntos al mismo sitio, él sabe que a esa hora van a estar ahí.
Pero ese bar se nota que es la época cuando se presentó Aznar contra Felipe González en el 96, porque estaban los carteles electorales en las paredes, ¿verdad? Bueno, pues quizás ese, O sea, que te quizás estoy hablando de es su mucho. primera cita o algo donde él iba siempre, tío, o Ya, pero sea. que mucho. A ver, que sí, vale, con ese pretexto. Pero hacer que justamente fueran esos días coincidentes por necesidad de guión, vale. Pero lo que a mí me da a entender eso es que ellos pueden viajar en cualquier momento. No hay ningún control, solo abren la puerta. Entonces, ¿cómo te explicas tú que el funcionario ha visto el partido 40 veces ya? Porque tiene, Alex, vamos a ver, un partido, lo ve con su padre, el padre le regala el periódico de cuando ganó el Athletic, Sí. sabe que todos los días 1 de mayo del año que sea puede viajar. Puede viajar a ese año y volver a verlo, a Claro, esa hora. es que entonces estamos diciendo que hasta 40 años haciendo lo mismo. O sea, que yo por eso te digo que Porque tendrá puede cumplido. coger la puerta de ese Sí, año pero cuando llega ese día. Pero y ir no lo a entiendo. comprar ahí No, está, no, porque lo no. ve una vez al año. Vale, sí, pero A que. ver, imagínate, el 1 de mayo Ay, Dios mío, Julio, lo para un momento, repite. no, para un momento, por favor, que yo no te estoy diciendo que eso, que yo, más lógico que lo vea, que lo haya visto durante 40 años y que esté trabajando en el ministerio 40 años, ha ido a verlo cuando él ha querido, eso es lo que da a entender. Pero lo que te estoy diciendo es por qué No, y el no. fundamento. E igualmente la serie se ve, o por lo menos a mí me da esa impresión, que eso de que no pueden viajar al futuro se contradice a sí mismo, porque ellos mismos están viajando todo al futuro. No porque el presente nuestro sea presente, o sea, eso de la línea temporal, que no se pueda viajar al futuro, es un poquito dudoso. Ahí ¿Sabes lo que te quiero está, ahí está los secretos que te estoy refiriendo. decir? El ministerio le ha informado al nuevo. No se puede viajar al futuro. Este es el tiempo finito. Digamos que la espiral del tiempo va creciendo con esta, pero claro, eso te lo dice, eso lo sabe él porque se lo dice el director. Igual es una mentira, porque te recuerdo que hay un tráiler en el que los varios personajes dicen que el ministerio os engaña. Igual hay puertas que vienen del futuro o puertas al futuro. Yo pienso que lo que están engañando, que no es que quieren, no quieren que el pasado nos altere, que la permisa, no queremos que el pasado se altere, es que ellos quieren mantener el presente más favorable para lo que ellos quieren. Y punto. Claro, ahí Esa está, es la trama. Pero vamos. un ente del futuro, ya sea un banco, un dictador o lo que sea, que necesita que los acontecimientos sean los que tienen que ser según sus libros de historia para ellos llegar al poder. Vale. Ahora, las cosas que yo he dicho que a mí me ha gustado, el sentido del humor, los chistes y demás. Pero yo lo sigo diciendo, que esta serie le hubiera pegado más un tratamiento de imagen más profundo, un poquito más editado en ese sentido. Por lo menos a mí me hubiera gustado. Hombre, Es que. el humor no es tonto, ¿eh? No, no, el humor es bueno, sí, claro. A mí cuando me viene, dice, dígame el nombre, Curro Jiménez, yo me partí. O sea, yo me estuve descojonando. O sea, tiene cosas muy buenas y tiene detalles tanto en la estética de cada época. Hay que fijarse muchísimo en los carteles, por ejemplo, con los del PP y PSOE, que te ayudan a meterlo en la época. Y quizás también nosotros, por la edad que tengamos, 30 y hemos vivido esos años, pues reconozcamos más cosas. Un chaval de hoy día que vea la serie de 10, 14 años no va a pillar ni una mitad de la referencia, porque no sé si se ha vuelto a reponer Curro Jiménez en la televisión, ni todas las referencias que hace la serie ahora mismo. Por eso te digo que a mí me gusta más dentro del tiempo. Los franceses, o el francés mejor dicho, matan a los policías. ¿Y qué hacen ellos? Se meten en la tienda, en la puerta de ese año para buscarlo al día siguiente. ¿Entiendes? Sí. O sea, quiero decir, no dicen, oye, ¿en qué año hay que calcular? No. Dicen, mira, estos tipos tienen esta pinta. Han buscado el libro de la Guerra de Independencia, oye, vamos a buscarlo en este año. Y andado con él. Seguramente, yo supongo que las puertas tengan un margen de años, no sean algo muy exacto. Claro, a lo mejor tienen sus sistemas para calcular, oye, mira, han entrado por esta puerta, pues tenemos que ir por ahí. Tú ten No en sé. cuenta que si por esa regla de general tendría que haber 100 puertas por cada siglo.
y no sabemos cuántos siglos atrás va eso, sin que posiblemente en esa estructura sí cabría. Lo que a mí no me cuadra ver es eso. Yo estaba dándole vuelta, digo, no me cuadra, no me cuadra y Hombre, ¿se te ha fijado? me resulta más creíble una cabina de policía azul que vuela en el espacio que eso, ¿sabes? Porque tiene su propia lógica, aunque a veces también se la saltan, pero la explican por lo menos. Pero es que eso, le falta el toque ese, jolines, es que me da un montón de ¿Cómo? coraje. ¿El qué? Nada, que le falta el toque ese de edición, no sé, es A que. ver, tú lo que estás acostumbrado son las cámaras HD brutales con las que No, se manejan en no, Hollywood. no, no, el estilo, igual que. Tú eso sí lo has visto, tú me lo has comentado muchas veces. Cuando uno ve una serie inglesa, sabes que es una serie inglesa. Y cuando ve una serie americana, sabes que es una serie americana. ¿Sabes lo que quiero decir? Está muy marcado. Bueno, pues entonces, no es que la serie sea mala, es que no te gusta el estilo directo que Es tienen que las le series pegaba españolas. un poquito más de. Joder, más de fuerza. Es que. No sé. Un poquito más de Vale, fuerza en la imagen. es que estás criticando un muy buen producto, tío. A mí me ha sorprendido mucho. Yo a ver dónde llega, porque yo te lo digo, yo como referencia tomo El hombre de Paco, que la primera temporada era una crítica social brutal, te hartaba de reír, y a partir de la segunda, tercera temporada cambiaron completamente las cosas, ya el humor iba en otra dirección porque metieron mano. A ver cuánto dura esto. Porque en ese sentido sí es atractiva. Y lo del atrezzo supongo que también habrán utilizado de Águilas Rojas, porque es otro de los escenarios que se. Que estaba un montón de cosas montadas y demás. No, No, porque. pero es que eso es la coña. Televisión Española tiene un archivo increíble de atrezo de series históricas. Y aquí lo usan todo. Y a mí, es que yo conozco a Rorcor. Rorcor le ha gustado la serie. Lo que se está quejando es de algo que le hubiese gustado mucho más. Pero claro, como él lo ha hablado al principio, ha dicho que parece que la serie es malísima. Y suerte porque yo lo conozco y lo entiendo. Pero a él lo que le jode es que con esos cambios que él quería hubiese sido un pelotazo de serie, ¿no es así? Un pelotazo simplemente es que un pelotazo no, hubiera sido bestial. O sea, Pues ve eso algo es lo así que me en televisión refiero. Es española. que luego cuando acabemos, mírate el vídeo. Es que has dicho que solo te ha faltado decir que la serie es una mierda. Directamente, Es porque que me medio mucho las palabras. A ver, vamos, eres capaz de. Yo es que los primeros 5 minutos me lo he perdido, ¿vale? ¿Eres vale, capaz de entonces recordar? quizás no has entendido. Igual es que, claro, empiezas ya viendo, bueno, ¿y esto de dónde coño sale? ¿Y este personaje quién es? Claro, que He quizás te tenido has que ponerme un pasado. poquito, o sea, he tenido que me he metido un fallo de la página online de Televisión Española en publicidad, en breve momento, en publicidad, y estuvo ahí y eran ya las 11 menos cuarto y digo, yo estoy imposible. Le di a F5 y estaba ya la serie empezada. A mí la introducción, a mí me pareció soberbia. No, yo la tendré que ver luego, o sea, cuando ya esté en streaming, pues la veré. Yo te digo a ti eso, que yo, a ver, momentos cómicos o puyas, que recuerdes. Vamos, es que hay un montón de crítica social cuando pasan por el pasillo y vienen dos compañeros, uno que parece del Frente Nacional y otro parece sacado del siglo XV, o sea, del siglo XVI, dice, mira, hemos echado tantas horas extra. Mira, con lo que pagan en este siglo, me vuelvo al siglo XVI. O sea, esas frases Eso no, gratuitas son mortales. sí, o cuando le dan la carta al otro y dice que no tenemos paga de Navidad este año, paga extra, y luego, bueno, lo de Curro Jiménez fue buenísimo, y yo qué sé, es que me parto de este, eso fue, y cuando le Ya, están al pero otro, mira, para mí el mejor personaje es el soldado de Flandes. dos Yo he aguas, estado, yo he no, dos estado, ríos. sí, yo he estado toda la noche trabajando por España. Dice, sí. Sí, yo me conozco gente que trabaja así. Eso es muy Bueno. típico español, ¿eh? Eso es muy típico, sí. Lo he hecho por hecho lo otro. Y anda que no te lo pasa a mí. No, pero Hay un que. comentario aquí de Petu JP que dice: no me parece mala, promete bastante. Eso es lo que quiero decir. Estamos hablando de un primer capítulo, que los primeros capítulos hay dos formas de hacerlo. De manera tranquila y yo creo que interesante. Y el momento, como yo lo llamo, a lo Michael Bay. Que eso lo se hace mucho en Estados Unidos. ¿Qué es lo Michael Bay? Explosiones dándolo con el asador. Y si tiene una buena audiencia, seguimos. Yo no busco, o sea, yo no busco ya explosión y demás, sino que. No, no digo que lo busques tú, pero La me refiero cara que sabes que hay series que empiezan muy lento. Mira, por ejemplo, Agente de S.H.I.E.L.D. empezó lentísimo y luego y a mí me y gustó luego desde el fue primer bien. episodio.
Y esa a mí me enganchó. O sea, que pues, yo la vi porque Claro, me pero luego gustó. hay series, por ejemplo, que yo qué sé, que empiezan muy, 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 muy fuerte, no sé, vamos a decir el agente Carter, ¿vale? El agente Carter, el primer episodio te lo suelta todo el asador y ya estás en todo, ¿no? Ya, venga, vamos, ya está. El Flash. Ministerio del Tiempo empieza de una manera muy tranquilita y a mí me ha encantado cómo resuelven el primer caso. O Sí, a sea, mí lo que me resulta preocupante es que yo estaba viendo personajes históricos y los reconocía nada más que por las pintas, o sea, de tan asimilado que ya lo tenemos de los libros de historia y demás. Y, ¿sabes? Yo diciendo, mira quién está haciendo el retrato robot, ¿sabes? Y, ¿sabes? y ¿Qué? aparte, es que yo digo, Alejandro, en la televisión moderna, sobre todo en la televisión pública, no nos olvidemos que Televisión Española es una televisión pública, falta algo didáctico, algo que enseñe. Y esta serie es para mayores de 12 años, pero tú ve a mí que se enganche a algunos adolescentes y por referencias históricas se empapen de algo, igual incluso hasta se interesen. Sí. A mí lo de frases famosas, no ve. A Yo. ver, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Cositas así que a mí me lo inculcaron en la escuela, yo estoy seguro que los hijos de mi novia no la conocen. Y es una de Claro. las frases míticas del Cid Campeador. Y el Cid Campeador, cuando yo estaba en el colegio, te lo metían a sangre y hierro. O sea, era como, tú no tienes que hacer muchas cosas, pero este y este te lo tienes que saber desde Claro. abajo. La Celestina es Sid, es Jolín. Blackout, tengo ahora mismo completamente. Y además eso me parece muy exóticos, esos guiños a lo español. O sea, está muy gracioso. Dice, mira, a ver, ¿por qué ha elegido al soldado de Flandes? No, porque dice, mira, es el soldado de los tercios españoles, el soldado perfecto. Debemos de decir que a nivel histórico, antes del siglo XX, los tercios españoles eran de los cuerpos que más victorias tienen documentadas. Así que se le dice en muchos casos que era de los mejores soldados de la historia. Es decir, tú le sueltas en una pelea contra un Navy SEAL norteamericano, le sueltas lo que le sueltas con cuchillo y no le dura ni dos asaltos. Esas cositas ahí, y además sus modales y es un patriota. Es una lealtad que no se encuentra ahora. O sea, ese tipo de cosas tiene un código del honor. Esta es la otra. O sea, Claro. esos pequeños guiños, yo no soy nacionalista, ¿vale? Pero me parece muy agradable ver esos gags que vemos y nos tragamos en series norteamericanas, verlo con valentía en una serie española. No hablo de el nacionalismo rancio que pueda ser de la derecha española. No, no. Hablo de un nacionalismo, un cierto orgullo español. Orgullo. Sano. Exacto. ¿Sabes? Un poquito en plan casi cómico. Y eso me parece muy interesante porque es que como muchos guionistas que dan miedo a meterlo. Y aquí, cuando digo cómico, lo dicen sin tapujos. O sea, no, no que haga gracia. No sé si me entendéis. Como muy suave, ¿no? Como la típica gag y dices, toma ahí. O sea, hay algo así muy divertido. O sea, que te sacan eso que. O sea, no, no te ríes del guionista, sino que el guionista te hace sacar una sonrisa. Es muy distinto. Pero vamos, que yo creo que muy difícilmente alguien se puede sentir ofendido por el patriotismo de un soldado de Flandes, o sea, de los tercios. O Ya, pero vamos a ver sea, si. no, 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 yo no sé si es apreciación por lo que hemos estudiado en historia o no sé por qué, pero no se ve igual. O Mira, sea. yo he visto un especial que lo estaban viendo en la mañana de la 1, de algunas escenas que no se han visto en los trailers, y hay un capítulo que, por lo visto, ellos están en la España de la posguerra, de la Guerra Civil Española, y están el soldado de los tercios y el enfermero vestidos con traje de la Guardia Civil. Y dice el enfermero, no sé a ti, pero este uniforme me pesa mucho. Como que no está a gusto por un uniforme claramente franquista, o sea, en ese sentido. Y el otro le responde, coño, ¿eres español o no? Es una cosa. Yo creo que una de las frases que vamos a escuchar mucho de soldado de Flandes es, ¿pero tú eres español o no? O sea, es muy Y el pobre era que está pasando al principio con la triste, la triste, la triste.
y se llama el libro, y dice, ¿qué hice? Dice, pues, yo me confundí. Yo creo que lo volverán a sacar el tema de la triste o algo así en plan coña. No, pero a ver, está muy. A ver, yo lo. Fíjate, Lo guay lo primero que lo yo he hecho, considero que todavía no lo he podido hacer, es buscar si Arturo Pérez Reverte estaba puesto como consultor. consejero histórico, por datos históricos o de alguna manera relacionado. Tú sabes que Arturo Hombre, ha algunos guiones ha escrito. a la triste de la época de Flandes. Es muy interesante todo esto porque la verdad es que es el personaje más. Es curioso porque es el personaje que es como el personaje perro de presa, el violento, por así decirlo, pero está muy bien interpretado. O sea, se le tiene. Es que si te fijas, Alejandro, los personajes están muy bien construidos. O sea, No, tiene una si yo tengo personalidad bien crítica, sólida. si yo las críticas no las tengo con eso, yo ni con la actuación, la puñetera imagen. Es que tú estás. Quiero mis 1080p mínimo. No, 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 el tratamiento de la imagen y el enfoque de cámara. Es que la narrativa de estilo español está demasiado arriesgada, coño. Es que lo mismo graban esta serie que graban una película de Grasita Morales. Carajo. Oye, Y eso que a mí que me gusta, ¿eh? un respeto, bueno, Que a mí vamos a me ver gusta, o sea, yo crecí con esas películas. a ver. Hay otro comentario de Peto JP. Van por las escaleras hacia abajo. Quizás se podrá ir hacia para arriba también. Peto JP, es que la coña de la serie, si te fijas, es que va por. Ellos bajan una puerta, ¿no? O sea, bajan la escalera, entra una puerta y en esa puerta es un pasillo casi infinito con multitud de puertas. Y es como yo lo creo como en el día de hoy, pa, 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 se van abriendo las puertas a distintos siglos, a distintos años, ¿no? Y era muy interesante porque una de las escenas se ve muy de pasada como a un trabajador haciendo una puerta nueva. Como que cuando descubren una, como que la enlazan con esa superestructura. Es No algo me he muy fijado. curioso y aparte el propio jefe del ministerio, el que se presenta como el jefe, dice que no, que tenemos estas. Luego hay otras muchas más y las vamos descubriendo. Con lo cual hay agentes o gente de otras épocas que vagan libremente. Con lo cual que más, por eso digo que mi teoría es que hay un ente del futuro que quiere controlar el tiempo para que no se cambie nada, para ellos seguir donde están. O quizás cambiar algunos aspectos del tiempo para ellos tener más beneficios según con qué cosa, porque habrán calculado que esto y lo otro. Como un ente superior, quizás en una burbuja temporal. Porque diga, a lo mejor dentro del ministerio o cerca de las espirales, no importa mucho lo que pase fuera. No sé si me entiendes por dónde voy, Rorcor. O sea que dice, mira, yo puedo ser. Como era una de las trabajadoras de España de la Guerra de Cuba, y no me importa quién gobierne, que yo sigo viva. No sé si me entiendes, que tengan, hayan descubierto una especie de burbuja que no le afecte lo que hay afuera y quieran controlar ciertos estatus. Yo no veo eso muy interesante porque, la verdad, la forma de temática de cómo está el tiempo construido está muy interesante. Y de hecho, las referencias icónicas, bueno, el personaje interpretado por Pedro Sancho. Dice varias veces, en serio, tenéis que ver Terminator 1. Coño, También es otra, ¿verdad? que Me dejéis de acordé de rollo. cuando lo dice. No, no, que dice, no, claro. Pero la verdad es que está bastante guay y yo le espero mucho de esta serie. A ver qué Y pasa. no sé si hay más comentarios porque me han salido de otros vídeos y hasta que descubra si hay más de este, que creo que no. Vale. Bueno, yo creo que un análisis bastante bueno de lo que nos ha parecido la serie. Rorcor le escama la edición de vídeo o el vídeo usado. No, que ¿Cómo se ve? es como se interpreta el lenguaje visual que utiliza. Los actores también, los actrices también, los escenarios también, tiene buenos toques de humor, pero Hombre, a ver, es que también lo que pasa, mira, el estilo español es muy de cámara en mano. Y de cámara fija. Las series, sobre todo las norteamericanas,
tiran mucho de travelings lejanos. Y por ejemplo, cuando, mira, esto se ve en una escena, ¿vale? ¿Recuerda la escena en la que el soldado de Flandes va a ver a dónde ha ido el empecinado que va, que ha ido a hablar con la tipa esta, que dónde le... Vale, esa escena que se ve la limpiadora limpiando y el tipo desde atrás yendo hasta la esquina, a que esa misma escena, si lo hubiese sido rodada en Norteamérica, hubiese sido con el tipo de cerca desde lejos andándolo con trecho. ¿Cómo qué pasa? Sí, creo un lenguaje narrativo visual distinto. Y eso es lo que se, es que es, eso es lo que se ha hecho en falta. Ah, porque igual los españoles ruedan esas escenas del tirón en un día, lo que dure, y los americanos esa misma escena te la ruedan en 5 o 6 veces para que el tipo ande 5 metros. Pero claro, que el planteamiento de que la cara cercana, a lo lejos, está ping pong, ese aspecto más, Sí. ese aspecto Hollywood, por así decirlo. Aquí es que si el colega tiene que andar un pasillo, se ve cómo anda el pasillo y punto, que se quitan de historia. Y cuando gira la esquina, es que la cámara se ve desde el otro final del pasillo. Bueno, a mí también fue mortal cuando se ven a la menina poniéndose para ser pintada. Que por cierto, eso es un guiño porque en el cuadro de las meninas hay una puerta al fondo con dos personas que todavía nadie sabe quiénes son. Y es un Exacto. guiño. Eso hay que saber dato de historia, ¿vale? Sí, 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 sí. Hay teorías de quién puede ser, y dice, no, será este, será el otro, será un trabajador, pues mira, pues ellos son dos mirando, hola, ¿qué tal? Y de hecho, hay teorías raras porque dicen que eso es una broma de Velázquez porque los tipos no están vestidos, no, a veces son dos figuras negras, ¿vale? O sea, no se ven casi, pero que los tipos no parece que estén vestidos Exacto. con trajes de la época ni nada, y es un pequeño guiño muy friki. De hecho, si quieres buscarlo... Sí, eso es lo que estaba haciendo. De hecho, yo he visto a gente cuadro de las meninas de Velázquez, que decía que hay teorías raras. Bueno. A ver. La imagen cómo. Vale, que estoy escritorio. Ahí, para ti. Este cuadro es impresionante, yo es que lo he visto en persona. Vale, ¿estás viendo tu imagen, Ana, o Sí. la pongo yo? Hola, tú si quieres. Estaba yo buscando. No lo digo, a ver. Vamos a ver. ¿Se ve? Se ve en negro, ahora. Vale. Pues hay quien dice que por aquí se ven unas figuras. Obviamente, esta imagen no tiene mucha calidad, pero aquí dicen que en persona se ve un par de figuras, ¿vale? Muy, muy al oscuro, ¿vale? Y esto se ve que es el umbral de una puerta, y están pensando como, ¿esto qué es? De hecho, ese cuadro, claro, ahí se supone que verás que estaba pintando a los reyes en su momento. Sí, de hecho, están como, claro, como si fuese lo que es un espejo, pero verás que se pinta toda la escena. Y es Claro, muy curioso. y ahí se están viendo a los reyes, que es lo que está pintando, ¿verdad? Que en el espejo que tiene ahí entre las dos puertas. De hecho, este cuadro es muy raro, bueno, de hecho ese es el principal motivo, ¿no? De que que aquí el Velázquez hace lo que le da la gana, o sea, porque el Sí, encargo pero vamos. en teoría era los reyes y era de pinta a las Tú sabes niñas que en esa y... época, verdad, es que todavía no había recibido la cruz de la Orden de Caballería, que es la que tiene pintada roja en el pecho. En Sí, esa época todavía no. Se dice que se la puso después, no sé yo. Es que, claro, este cuadro tiene un misterio, una cantidad de misterio que es Sí, fascinante. y ahora espérate, que ese dato en la serie, ¿me oyes? Sí. En la serie hay una escena que es muy fuerte hablando de eso.
Cuando están desayunando o tomando el café, yo creo que es el desayuno, o sea, están todos ahí, tal, Velázquez, ¿qué está haciendo? Está comiendo una manzana y viendo un libro de historia sobre sí mismo. ¿No era de Picasso? Yo creo que era sobre sí mismo. Yo creo recordar que era Picasso el que vi el libro, no sé si era la portada del libro. Bueno, Estaba como estudiando. a lo mejor un libro de pintura. Y es curioso porque en ese mismo día, el día anterior, él iba a pintar las meninas. Pero dice, no, este tipo siempre llega tarde. Sí, llegué tarde, pero vamos, que el cuadro ese tardó mucho tiempo en pintarlo, no lo pintó en un día. No, pero que a lo mejor es la coña que él ya sabía que se lo iban a dar. Empieza el rollo. Sí, por eso te digo, están aprovechando mucho esas leyendas que hay alrededor de la historia española de estos tipos de detalles para sacarlo. Y no te extrañe que, bueno, Cervantes tendrá que aparecer en algún momento. Lo seguro. Y bueno, y al final del capítulo se ven algo que voy a agradecer porque no es el siguiente capítulo, son escenas de muchos capítulos, como para darte a entender lo que puede venir. O sea, la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Guerra Civil, una cosa. ¿Cómo? Lope de Vega también, van a hablar. O sea que. Dice, no, hay que evitar que España entre a la Segunda Guerra Mundial. Igual se van ahí, están con Franco y tal, ahí para que no firmen o que para. Ese tipo de cosas. O sea, yo creo muy interesante y. Bueno, yo la veo incluso hasta necesaria, ¿no? Porque ya no. Yo es que no sé, en la televisión moderna, yo no veo temas históricos, no se ven mucho en España, ¿eh? No. O sea, ya no hablo de la cultura, sino algo de ficción, incluso para los niños chicos, alguna cosilla para, no sé, que no. Es que nosotros cuando chicos Y teníamos no. era hacer una vez la historia. O sea que. No, pero entiéndeme, Rorco, yo a Sí. mí, yo de esta serie espero mucho, porque hay mucha calidad ahí, ¿eh? Yo no quiero poner las esperanzas muy altas. Lo que sí tengo esperanza es que no me cambien los guionistas y que siga más o menos en esa tónica. ¿Sabes? Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra crítica. Rorcor le jode que podía haber sido mejor porque él está acostumbrado a la serie norteamericana, el enfoque de cómo está rodada toda la Bueno, acción. norteamericana. Escúchame que yo he visto series inglesas, después adaptar a las series americanas y me han dado Bueno, hostia. pero es para que nos entiendan Sí, sí, sí. los que lo estén viendo. Bueno, digamos un toque más. Es que no sé cómo, no puedo decir más de comercial porque tampoco es eso. Pero otra forma de dirigirlo, aunque a mí me encanta cómo está dirigida, ese ambiente muy de teatro, muy, muy directo, la acción, lo que es la cámara a 1 metro de ti, ese tipo de rodaje, a mí me gusta mucho. De hecho, no hay muchos planos lejanos, cosa que en las series norteamericanas, sobre todo, están obsesionados con poner una cámara en lo alto de la plaza y que se vea toda la plaza y que no hace falta Vale. tantos medios. O sea, Para eso tenemos a Peter hay una Jackson, ¿no? escena que me encanta, que de hecho las dos escenas que se ven, que están rodadas en la Gran Vía, la de los franceses primero y luego Pedro Sancho llamando, el actor de Pedro Sancho llamando a la novia, esa mañana fatídica en la que la novia muere, en un accidente de tráfico. Es en la Gran Vía, pero están ellos a 2 metros de ellos, a la cámara. El plan de que no hay que cortar la Gran Vía y meter a figurantes, sino que eso estará ahí rodado ahí en medio como si tal cosa. O sea, cosa que a mí me gusta, ese intento de fotorrealidad, ¿no? O sea, hay muchas veces cuando ves una serie norteamericana sobre. Yo siempre comento con norteamericana, ves que los transeúntes están como muy medidos, como muy, no sé, no. Pero aquí es muy de andar por casa. O sea, a lo mejor sí que le habrán pedido permiso. O sea, cogen ahí una cámara y venga, ruedan la escena y que nos vamos. A mí me gusta eso. O sea, ese intento de parecer realista. Y voy a ver que ha entrado más claro. Es que en nuestro canal bueno, es complicado porque como entran muchos mails de tantos vídeos.
Pero no, parece que no hay más. Bueno, pues nada, pues por lo dicho, los que no habéis estado viendo en directo, muchas gracias por vernos. Esperamos que hayáis visto la serie y que no os hayamos jugado mucho spoiler. Si no la habéis visto, considero que tendríais que verla. Me parece una serie muy interesante que en España se opte por hacer un producto de ciencia ficción de tanta calidad, porque sobre todo entre el atrezo y los nombres de los actores que están implicados, que hay actores de peso, sobre todo de teatro, me parece que hay que apoyarlo. Y porque qué coño, la historia es muy interesante. Al menos este primer capítulo, que como ya sabemos, los primeros capítulos sirven para presentar las cosas y poco más. Así que muchas gracias por vernos y si el Orco quiere decir las últimas cosas, antes de No, ir. yo creo que haremos otro vídeo ya cuando salga el segundo episodio. No, seguro. Y Porque me interesa. comentaremos más, sobre todo con más tranquilidad, porque yo tengo prisa. O sea, yo dentro de un par de horas estoy otra vez en pie. Más tranquilidad y queríamos más de media hora fijo. Yo lo que digo, mira, yo series que tengo que ver, Agente Carter, Agente de S.H.I.E.L.D., Juego de Tronos, Arrow, Flash sobre todo, y qué coño, meto también al Ministerio del Tiempo porque creo que se lo merece. Estaremos pendientes. Y The Walking Dead, pues fijaos, The Walking Dead me la suelo ver cuando acaba la temporada de una tacada, pero el Ministerio del Tiempo quiero verla semana por semana porque me interesa mucho. Así que muchas gracias por vernos y see you next. Bye. Hasta la próxima, márqueme. Bye.